Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. ¿Cómo se la están pasando? Feliz fin de semana. Miren quién anda aquí. Mírenlo. Allí anda. Oigan, ¿quién va a querer chiles? Porque ya voy a empezar a cosechar chiles. Ahorita les voy a mostrar. Saludos a todos. Bienvenidos. Espero que se la estén pasando bien. Pasé a saludar y mostrarles que ya hay chiles. Miren. Esa planta es la plantita más nueva que salió sola. Ya les conté que primero sembramos esta planta, ¿verdad? De ahí salió esta planta sola y están saliendo otras por ahí. Lo cual, pues, es normal porque se caen los chiles y las semillitas vuelven a nacer ahí. Pero en aquel lado nació aquella que nada que ver, miren. Está bien retirada. Y esta ya tiene chiles rojos, vean. Ya tiene chilitos rojos, vean. Hola, hola, buenas, saludos, ¿cómo están? Gracias por pasar, gracias por su apoyo. Así que váyanme diciendo quién quiere chiles. Vean, ya voy a empezar a no hoy, pero en la semana que viene yo pienso que voy a empezar a cortar chiles porque ya tienen unos rojitos aquí. Imagínense esos con un ceviche. Un ceviche de camarón bien rico. De verdad que están súper buenos, ¿eh? Y acá, pues también ya tiene, están empezándole a salir, pero están verdes todavía. Y apenas están saliendo. Aquella planta, de verdad que, no sé, está raro. Porque miren, ya está llena de chiles y ya tiene unos rojos ahí. ¿Cómo ven? A las personas que les gusta el picante, déjenme uno. Déjenme un me gusta. Por favor, porque nada más veo 16, 17. Y somos 130, o sea que 113 personas no han dejado un me gusta. Son gratis. Son gratis. Y ahorita nos vamos a ir a la plantita de chile jalapeño que está allá, que también ya tiene chiles jalapeños. ¿Cómo ven? Miren, el romero ya va creciendo un poquito. Miren, ¿sí lo ven ahí? Ya se ve un poquito más crecidito. Así que pues espero que pronto crezca más y sea grandote como el otro para empezar a cocinar con el romero. Pero esta de verdad que me impresionó porque nació ahí de la nada. O sea, está retirada de las otras, miren, está retirada. Unos 6 pies, yo creo. Y salió ahí, solita. Y me dijeron, oh, la vamos a cortar. Dije, no, pues no, ahí déjenmela. Primero corto el rosal ese. Entonces, miren, y ya tiene los chiles rojos. Y tiene muchos, miren, tiene muchos verdes. Tiene muchos verdes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo se la están pasando. Yo acabo de comer. Iba a trabajar, pero dije, voy a ir a comprar una ensalada. Y me comí una ensalada con un poquito de hummus, de garbanzo. Ese lo compré, no he hecho yo. Bueno, Miriam Moraza. Está una sábila ahí. Que estaba bien chiquita y nunca le corto ni nada. Y miren, y cómo está, miren. Y ahí está la sábila. Es buenísima sábila, ¿eh? Entonces tenemos los chiles piquín, tenemos hierbabuena, tenemos romero, tenemos pues diferentes plantas, rosas y demás. Y acá de ingredientes tengo... Tenemos orégano fresco, miren. Me encanta. Siempre que voy a usar orégano, uso orégano fresco para los caldos y todo. Ahí está la plantita que sembramos al último. Esa plantita es de chile jalapeño. Déjenme ver ahí. Mírenla, ahí está. Ahí está. Y se le ven unos chilitos jalapeños por ahí, miren. Ya tiene varios grandes y todavía le veo otros chiquitos. ¿Cómo ven? Ayer la veía un poquito marchita porque no le había puesto agua y está caliente.
y le puse agua ayer en la tarde y ya la veo otra vez normal. Pero vean qué rápido se seca la tierra. Y luego allá enfrente tenemos un limoncito. ¿Quieren que se los muestre? Linda Herrera, saludos. Muchas gracias. ¿Quieren que les muestre el limoncito? Aquí andaba Diego, mírenlo, mírenlo. Ahí anda, mírenlo. Ahorita lo saqué al... Lo saqué a, allá afuera. ¡Diego! Aquí está Lolita, mírenla. Hola, Lolita. Hola, Lolita. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Qué pasó? Diego, entonces tenemos el limoncito allá enfrente y es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. Pero por lo menos tenemos muchos chiles. Miren, aquí ando yo, miren. A ver, miren. Aquí estamos. Así que, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Diego, ¿vas a saludar, Diego? Dieguito. Diego cumplió 5 meses ayer de nacido. Así que él y su hermano hayan cumplido 5 meses juntos. Le corté un poquito el pelo ayer también. Se lo despunté un poquito. Miriam Moraza. No, no es difícil. Nada más tienes que tener tierra buena. Y también venden tierra en las tiendas para ponerle tus plantas. Y eso. Ponerles abono. Dieguis. Hey, Dieguito. Esto no, Dieguito. Esto no, Dieguito. A ver, vamos a ponerlo acá a la basura, vente. Vente, vamos a ponerlo a la basura, ¿ok? Mírenlo. Luz Vera, saludos. Oigan, ¿quién preparó la carlota de fresa? ¿Quién la preparó ya? Ayer le di el matarile. Ayer me comí lo último. María Ortiz, saludos, gracias. Luz Barrios, hola, hola. Besos hasta Modesto. Me encanta Modesto, ¿eh? Cuando voy disfruto mucho. Me la paso bien a gusto, pero bien a gusto. Besos hasta Puerto Rico también. Muchas gracias. Diego, vente. Vente. Diego nomás se la pasa buscando a ver qué se mete al hocico. Hojas secas. Cosas con tierra y todo eso. A ver, me voy a sentar aquí. Mírenlo. ¿Qué traes, Dieguito? Miren, ya trae no sé cuánta cosa ahí en el hocico. Hojas secas y todo. A ver, Dieguito, a ver. Espera. Nomás quiere estar jugando. Ahorita estábamos jugando a la pelota. Lolita, ven. Vente. Ven. Mírenlo. Anda cansado, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Entonces ayer le despunté el pelo un poquito nada más. Entonces yo pienso que no lo voy a estar llevando al que le corten el pelo y eso. Yo lo voy a hacer. Nada más lo voy a llevar a que le corten las uñas cuando se ocupe. Pero de ahí en fuera yo le puedo estar despuntando el pelito. Me faltan las patas, las piernas, todavía no, pero quiero comprar más... otras tijeras buenas. Las que tengo están baratas y pues... Lola ahí está bien. Nada más que me dijo el médico que le deje el cono todavía. Otras 2 semanas, algo así. Pero está bien, está descansando. Andaba jugando también ahorita. Andaban los dos jugando, peleando a la pelota. ¿Verdad, Diego? Diego. Dieguito. Así que están cansados. ¿Verdad, hermoso? Sí, están cansados, sí, están cansados, ¿verdad? Mira. Él nada más quiere estar jugando, quiere estar mordiendo, como está mudando, por eso. Sandra Talamante, saludos. Iris Vázquez, saludos. Zaida Patricia, muchas gracias. Fran Castro, Victoria Lucio. Chana Bear. Hello, Ignacio. I think you have a voice for radio. It sounds so professional.
Oh, thank you. Thank you so much. Let's see, vamos a ver. Ángel Espineda, Dieguito está hermoso. Sí, está hermoso, ¿eh? Está hermosísimo, Diego. Y Lola, pues no se queda atrás, Lolita. Aunque ahorita, pues todavía tiene su... Ya le está saliendo el pelo donde la pelaron. Ya le está saliendo el pelito. Así que ojalá y que más pronto le salga. Carmen Ramírez, disculpe, no le dije buenas tardes. Oh, no se preocupe. Buenas tardes, mi guapa. Oigan, no me iba a conectar. Me iba a conectar hace rato porque iba a comer. Y compré algo que quiero mostrarles en un video. Entonces, obviamente dije, voy a hacer un video comiendo esto por primera vez. Y pues no lo hice. Mejor compré una ensalada, pero el video ese se los hago en la semana, yo creo. Carlota González, hola guapa, saludos, buenas, buenas. Mírenlo, mírenlo. Si ven, miren, entonces las patitas, lo que son las piernas, están más peludito que el cuerpo. Un poquito, casi nada. Es porque ahí no le he dado todavía. Entonces nada más le di a lo que viene siendo el cuerpo, con las tijeras, las puntitas y así. Ya van dos despuntes que le doy. Entonces sí, no está tan mal. No está tan mal. En lugar de pagar $100 cada mes, mejor prefiero yo despuntarle el pelo. Lindas sus mascotitas. Paloma Sandy, muchas gracias, guapa. Elizabeth Bocanegra, hola, buenas tardes. Victoria Lucio, qué hermosos sus perritos. Se ve que los quieres mucho, guapa. Oh, sí. O sea, mis perritos, hagan de cuenta que son como mis hijos. Así son los perritos como mis hijos. Entonces, trato de cuidarlos, trato de atenderlos, darles de comer, ponerle agua limpia todos los días, todo, todo. Por cierto, que acabo de comprar comida, vean. Acabo de comprarles comida y no es barata. A Diego le compro de esta, miren. A Diego le compro de esta. Y a Lola le compro de otra regularmente, pero le compré esta también para darle también a Lola junto con la otra. Voy a estar, combinando las dos un poquito, pero no son baratas. La otra que le doy a Lola es un poco más económica que estas, pero la de Diego sí es más cara. O sea, la de Diego, casi $40, la bolsita es a la blanca. Y la que le compra a Lola de ese tamaño cuesta como $18, $19. Pero creo que esta es mejor todavía, pero esa es para menos de un año para Diego. Dieguito. Y bien curioso, porque miren, primero... Déjenles cuento un chisme. Miren, primero a Lola es la que tenía interés de comerle la comida a Diego, ¿verdad? Y yo siempre pues trato de retirarla de ahí, todo eso, los aparto y todo. Y últimamente a él es a quien le interesa comer la comida de Lola. Entonces, pues no. Entonces lo que hago, le doy a ella, le cierro la puerta del baño. Y ya que come, ya la saco de ahí y Diego está comiendo afuera. María Arechiga, saludos, buenas tardes. ¿Sí me explico? Entonces dije, bueno, voy a tener que hacer eso porque si no, uno se come la del otro, el otro la del otro y al final no sé cuánto comió cuál ni nada. Y, o sea, no, ahorita Diego tiene que alimentarse, le doy... Tres veces por día. A Diego le doy tres veces por día. A Lola le doy dos veces por día. A Lola le daba una vez al día nada más. Y a Camilo siempre. A las 3 de la tarde. Pero ya con Diego, que le doy en la mañana. Y digo, no, a Lola también le voy a dar. Entonces a las 8 le doy media taza a Diego y media taza a Lola. A la 1 le doy otra media taza a Diego y a Lola le toca otra media taza.
Y a las 6 le toca a Diego media taza y a Lola ya no. Pero ahorita le estoy dando un poquito a las 8:30 porque le toca pastillita a Lola. Entonces le doy un poquito porque tiene que ser con comida. Gracias por sus me gusta. Ya tenemos 99. Oh, wow. ¿Ya ven? ¿Ya ven qué lindos son? Mírenlo. Allá anda. No sé qué anda. Anda agarrando en el hocico. Lili Montes, saludos. Lili Montes ya llegó a visitar. Se me antojaba hacer karaoke, pero dije, no, pues puro karaoke mejor no. Mejor paso, lo saludo, platico un rato y chismeo aquí y que vean los perritos y todo. ¿Verdad, Lolita? Mírenla, mírenla. A ella le hace falta corte, un despunte en la cabeza. Vean, se cansó porque andaba corre y corre jugando a la pelota. Victoria Lucio, muchas gracias. Anastasia Pacheco, muchas gracias. Rosa Escamilla, Valeria, saludos. Sí, Valeria, porque de seguro mínimo van a ser $80 por Diego. Lo dudo, tal vez van a ser como $100, 120. Dije, no, para estar gastando eso, mejor lo llevo a que le corten las uñas nada más. No sé cuánto cobran. A Lola yo se las limo, no se las corto, se las limo. Cuando se las quise cortar hace poco, le sangró una y no le paraba la sangre y me asusté mucho. Me asusté mucho, dije, jamás vuelvo a intentar cortársela, porque se movió. Entonces estaba muy cerca del nervio. Y olvídense, gritó tan feo y no, hombre, no paraba la sangre. Y dije, jamás vuelvo a tratar de cortarle las uñas a ellos, jamás. Mayra Navarro González, besos desde Orlando, Florida. ¡Wow! ¡Qué bonito, Muchas gracias. Miriam Hernández. ¡Pamela! ¡Saludos, guapa! Miriam Hernández, ¿nos vas a cantar una canción? ¿Cuál canción te sabes? De las de Miriam Hernández. A ver, cuéntanos. Pobre Lolita. ¿Por qué pobre Lolita, Eri Cervantes? Ella está bien. Ella está bien. Está cansada. Pero, pues, tiene que traer su cono. Besos hasta España, Suyapa Hernández. Miriam Hernández va a cantar El hombre que yo amo, dice. Bueno, oh, sí, esa canción sí la has escuchado de ella. Pues cántala, guapa, Diego. Silvia, saludos. Saludos, saludos. María del Socorro Ayala. Hola, buenas tardes. Se ve que eres muy feliz con tus pequeños. Olvídense. O sea, ya gracias a Dios, hagan de cuenta que con lo de Camilo, con lo de Dante, quedé muy, muy dolido, muy destrozado. Pero ya, gracias a Dios, me siento mejor. Al llegar Diego, obviamente era como tener a Dante de regreso y pues a Camilo pues no, ¿verdad? Pero también me mantiene muy ocupado, también todo eso influye. Cuando la mente está bien ocupada, la mente no tiene tiempo de estar en tristeza, ¿sí me explico? Entonces me sirvió porque desde que llegó Diego, o sea, yo me levantaba tarde, todos los días, que a las 9, 9:30, a las 10. Y Lolita también se levanta tarde conmigo. No hay problema, ella me espera y todo y así. Pero ahora con Diego me levantaba a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo ven? A sacarlo al baño, a darle de comer y todo eso. Pero ya lo estoy acostumbrando a levantarme a las 8. Hoy lo dejé un poquito más tarde, a las 8:30. Poco a poquito. Porque hay veces que, o sea, y especialmente cuando hace frío,
levantarme a las 7:30 de la mañana con frío a sacarlo al baño, pues no. Entonces tiene que acostumbrarse al horario mío. ¿Sí me explico? Lola y Camilo están súper acostumbrados. Lolita, si me levanto a las 10, ella está bien, no ocupa ir al baño. Pero miren qué feo le dejaron ahí el corte, pero ya le está saliendo el pelito. Ya le está saliendo el pelito, miren. ¿Ya ven? Ya le está saliendo el pelo. ¿Cómo ven? Rachel, saludos. Rachel, ¿cómo estás, guapa? Miriam Moraza, así es, hay que tener cuidado. Mi hija de 7 años se las corta a los gatos que tenemos 4. ¡Wow! 4 gatitos, qué padre, ¿eh? Yo nunca he tenido gatitos. Me han interesado más los perros. Se me hacen más expresivos, se me hacen, no sé. Los gatitos también son, es que son totalmente diferentes. Rocío Maldonado, saludos. Si me explico, son totalmente diferentes los gatitos. DM, ella tenía alergias y con el calor y el verano y todo, es normal que salgan alergias y ellos empiezan a rascar o a morder o así el cuerpecito y se empiezan a irritar la piel. Entonces está irritado y entre más irritado, más se siguen rascando y mordiendo y todo. Pero yo ya le tenía cono, ¿sí se acuerdan? Le tenía cono y todo y la tenía controlada. Pero el 4 de julio yo me metí a bañar y Diego anduvo jugando con ella y le jaló el cordón del cono y ella, con el 4 de julio, los cohetes y todo, se metía a los muebles abajo y se sacó el cono. Y ahí aprovechó para dejarse ahí, justamente arribita de la cola, ahí, casi sangrando, pero mucho, o sea, mucho. Dije, oh, no. Ahí sí dije, la tengo que llevar al veterinario. Al siguiente día nos fuimos y la pelaron. Pero qué feo, o sea, no son curiositos. No, un cuadro ahí, o sea, ¿cómo ven? Digo yo, ni modo. Marta Núñez, saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo la ven? Déjenme agarrar una botella de agua. Iba a agarrar una bebida de durazno, pero quiero tomar agua porque tengo que hidratarme con agua. Y casi no he tomado agua el día de hoy. Así que voy a agarrar mi botella de agua. Y también voy a agarrar mi botella de durazno. ¿No creen que no? ¿Verdad, Lolita? Entonces, ¿cómo ven? ¿Quieren una o no? A ver. Estos son los de durazno, miren. Estos son. Están bien ricos, ¿eh? O sea, esto es vino. Esto es vino, pero sabor durazno. Sabor durazno. A ver, déjenlos. Dejen, muevo esta mesita para acá. Perdón por el ruido, ¿eh? ¿Qué andas comiendo, Diego? ¡Diego! ¡Diego! Toma, ven, Diego, ven. ¿Qué andas comiendo? Todo se mete al hocico, todo se mete al hocico. Ok, déjenme, permítanme, déjenme tratar de poner este trípode aquí. A ver, a ver. Creo que ahí. A ver, permítanme. Pues este trípode nada que ver, ¿eh? Pero bueno, por lo menos que haga el... Yo creo que sí. Ahí. Yo creo que sí. Ahí los puedo leer. Miren, traigo los lentes. Ahora sí traigo los lentes normales. ¿Ya ven? Porque ando aquí nada más. No he salido a manejar. ¡Diego! Diego, toma. Vente. ¿Cómo ven?
Este está bien rico, ¿eh? Está bien frío. A ver, vamos a ver. Wow. ¿Quieren poquito? Está bien rico, o sea, es vino, vino, pero de durazno. Wow. Y es vino espumoso. O sea, es vino espumoso de durazno. Tiene el 8% de alcohol. 8% de alcohol. Es poquito, pero está refrescante de todas maneras. Ahora, si se toman unos 3, 4, 5, pues sí los va a poner contentones. Así que no lo hagan, ¿eh? No lo hagan. A ver, vamos a ver. Voy a leerlos, voy a leerlos. Estos vienen de Italia, ¿eh? Esos vienen de Italia, miren. Los venden en la tienda Trader Joe's. Para las personas que los quieran probarlos, ahí los venden. Rocío Maldonado, no leí el comentario. A ver, déjenle regreso. Como niños, yo tengo un pitbull. Y como está chica, todo se mete al hocico. Sí, cuando son puppies, todo se mete al hocico. Todo. Diego está mudando todavía. Y todo quiere andar mordiendo. A mí cada rato me quiere agarrar las manos. Y le digo que no y lo quito y todo. Pero sigue y sigue y sigue. Pamelita, ¿de dónde eres vos? Es de Uruguay. Bueno, ahí vive. No sé si sea de Uruguay ella. Pero yo creo que sí, ¿eh? Aquí en Guadalajara no hay esa bebida. Tal vez hay otras marcas, pero de seguro sí ha de haber algún vino sabor a durazno. Oigan, yo aquí traigo un morete. No sé si es de Diego o me golpeé o no sé. No me duele. Nada más es un moretito. Se ve como un golpe o algo así. Dije, bueno, ni modo. Y ¿les gusta esa camisa? Segunda vez que me la pongo, ¿eh? Desde el año pasado. O sea, me la puse cuando la compré, me la puse en esa semana y hoy dije, me la voy a poner. Me la voy a poner. Me gustó. Me gustó. Diego, vente. Ven, mira, ven. Lola, ven, ven aquí. Vente. Come on. Vente, vente, vente. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Oigan, ese cuadro que está ahí, se me hace que es un cuadro que un famoso lo pintó, ¿eh? Porque estuve buscando la firma de ese cuadro y apareció en Google. Luego voy a informarme bien. ¿Cómo ven? Uy, tiene añísimos ese cuadro. O sea, tiene añísimos, miren. Tiene años, años, años. ¿Cómo ven? Se me hace que sí es un pintor reconocido. Diego, ven. Lola, ven, ven. ¿Cómo ven? A ver, vamos a ver. Dice vino de uva espumante con sabor natural, de durazno. ¿Cómo ven? El volumen de alcohol, 8%. Está bueno, me gustó, está bueno. Oigan, quedé lleno, ¿eh? Con una ensalada. Me comí una ensalada bien rica. Una ensalada y me comí una tortilla de el pita bread que le llaman. María Ramona Castillo de Escalona. Hola Ignacio, buenas tardes, saludos, te veo desde Panamá. Felicidades, guapo, muchas gracias. Bendiciones hasta Panamá. Cuando tomen vino tinto, yo les recomiendo que estén tomando agua también. Ese no es tinto, yo nomás digo. Una
se enjuagan los dientes con el agua, cuando toman agua, y dos, están diluyendo un poco el vino tinto para que no tengan tanto vino en el estómago puro. Oh, allá trae su monito, miren. Mírenlo. Lo tenía allá atrás. Mírenlo, mírenlo. Hermoso. ¿No te gusta el vino, Pamela? ¿De ninguno? María Navarro, saludos. Pamela, ¿cómo que no te gusta el vino? Entonces, la guapa, cuando vas a una fiesta o algo, ¿con qué brindas? ¿Con agua? Así, el hacer el brindis. ¿Te gusta la champaña? A ver, ¿qué te gusta? ¿El tequila, el whisky, el vodka, el mezcal? O sea, algo tenés que tomar vos. Solo el dulce. Oh, el moscato, entonces. El moscato, ¿verdad? El moscato son muy dulces para mí. Esos, cuando los he probado, lo pruebo ya después de cenar, como postre. Pero así para estar tomando vino, no. Porque es demasiado dulce. De por sí, esos tienen mucho azúcar. Diego, ¿qué traes, Dieguito? A ver, algo fue a agarrar allá. Diego, ¿quieres? Toma, Diego. Toma, Lola. Ven, Lola, córrele, córrele. Algo bien chistoso, que le hablo a él y no viene. Y si le hablo a Lola, traen una piedra, mire, trae una piedra, permítanme. Se la voy a quitar. Lola, ven, Lola. Mira, Lola, toma. Toma, Lola, toma, Lola. Toma, Lola, Diego, toma, Diego. Toma, Diego. No seas chistoso. Miren, díganme ustedes si no es peligroso. Vean, esto traía, miren. Díganme si no es peligroso. Se lo quité y ni cuenta se dio, porque me llevé esto y estaba llamando su atención, pero ya me la vio. Miren, traía este pedazo de Diego. Se puede quebrar los dientes. Dieguito, mira, ven, Dieguito. Ven, mira, ven. Toma, toma, toma. Déjenlo abrazo, Dora Moto, saludos. ¿Cómo están? Oigan, ¿qué van a hacer ahora? Mira, Diego, cómo traes tierra ahí en la oreja. Toma. Y la lengua llena de tierra. Ven, ven acá. Ven acá, hermoso. Mira, ven. Toma, toma, toma. Toma, Lola. Toma, Lola. Toma, Diego. Come on, Diego. Come on, Diego. Come on, Diego. Lo agarraron. Ándele, lo agarraron. Así. A ver, a ver. Déjate, quito eso, esas telarañas. No sé qué tanto cargas aquí. Es que va y agarra hojarascas y todo. ¡Ay! A ver, vamos a ponerle un bozal. ¿Te ponemos un bozal? ¿Sí? ¿Quieres un bozal para que no andes mordiendo? Pues da, Lolita. Mírenla, mírenla. ¿Quién está allá? Miren. ¿Verdad, Lolita? ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó, Diego? Entonces, ¿qué van a hacer el día de hoy? Bueno, la noche de hoy. Con Pamela ya es noche, como a las 9 de la noche, yo creo. En México van a ser como las 6 de la tarde, yo creo, algo así. Dieguito, ¿te pongo un bozal? Así, un bozal, un bozal. Un bozal, un bozal, un bozal, así, un bozal. Ándele, así, un moño. Ándele. Chistoso. No muerdas, no muerdas. Mira, no muerdas. No, no muerdas. Vea que no, Lola, dile, no muerdas, Diego. Mira, Diego, cómo trae cosas en el pelo. Trae telarañas, trae hojarasca, trae... Lo voy a peinar ahorita. Me gusta peinarlo diario, Diario lo estoy peinando. Diario, diario, diario. Tengo que, porque si no se le hacen bolas de pelo. Y no quiero eso. Entonces digo, bueno, verá mucho. Mira, a ver, vamos aquí.
que te vean así. Diles, hola, ¿se acuerdan de mi hermanito Dante? Dile, ¿se acuerdan de mi hermanito Dante? Ellos conocieron a tu hermanito Dante. Estaba igual de bonito que tú. Se me hace que estaba más bonito que tú. Díganle, se me hace que estaba más bonito que tú, Diego. Y aparte tú eres muy vago. Dante era bien portadito. ¿Ah? Dante era bien portadito. Tú eres un travieso. ¿Ah? ¿Cómo ven? Miren, nada más quiere estar mordiendo. Es que siente sensación en sus dientes. A ver, ven. Así. Ándele. Ándele. No me muerdas la cara, ¿eh? Ay, Dieguito. Es bien curioso porque... cuando nos acostamos, van como 3 días que se baja de la cama y se va y se acuesta al pie de la puerta. Y ahí se queda, y ahí lo dejo. Pero ya cuando me voy a dormir, me levanto y voy y lo abrazo. Ya, me lo echo aquí y se queda bien a gusto y ya lo llevo a la cama para que duerma ya. Y ya se queda ahí. Pero no sé si por el calor o algo así se vaya ahí al piso. Aunque está el aire acondicionado, no está caliente adentro. Pero no sé, le gusta. Ya que crezca más, se les pasa lo travieso. Sí, así es. Un año tal vez, cuando tienen como un año, no muerdas. Pero ya van 2 veces... Ya van 2 veces que andamos aquí afuera jugando lo que sea y le digo, ve pipi, y va y se va él solito al baño. Van 2 veces, lo cual eso es muy bueno. Mi gusto es, y quién me lo quitará, solamente Dios del cielo. Me lo quita, mi gusto es. Aunque me den de balazos, topen eso. Ya se fue para allá, miren. Anda buscando la piedra que le quité. Diego, vente. Dieguito, vete. Así que, ¿cómo la ven? Esta semana se me estaba antojando hacer una carnita en chile, con salsa pues, o sea, una salsa enchilosita, bien rica, carnita, y quiero hacer unos frijolitos también. ¿Les gustaría que lo haga en vivo? Una carnita así en pedacitos chiquitos. Sería carne de res, entonces no es muy tardada en realidad. Por eso sí me animaría a hacer un en vivo, porque la carne de res se cocina rápido. La de puerco sí me gusta cocinarla mucho tiempo, para que quede bien cocinada. Entonces se me antoja hacer carnita de res en pedacitos chiquitos con chile. Con chilito bien rico, picosita, y unos frijolitos a un lado. Nomás faltarían las tortillas recién hechas. ¿Quién se anima? Unas tortillas recién hechas. Madre mía. Pamela es muy carnívora. Ella, olvídense, ella se come toda la vaca. Toda la vaca, imagínense comerse toda la vaca, o sea, no. Así es. Así que
Pues yo creo que ya nos vamos a ir, ya tenemos 40 minutos y yo pasé por 10 minutos nada más. Y miren, aquí estoy todavía. Nos vamos a ir a recostar un poquito. Nada más que me tome el vino y me voy a recostar. Más tarde se me antoja que vayamos a cenar, a comer unos tacos de cochinita pibil, bien ricos, bien ricos. El lugar que los vende se llama Guisados. No sé si los que vivan acá conozcan, pero Guisados es bien rico los tacos ahí. Grandes, la cochinita pibil, o sea, súper rica. Vicenta Montoya, qué linda voz, Nacho. Oh, muchas gracias, linda. Ana Pizano, saludos. Mírenlo, allá va para atrás, ¿eh? Allá va para atrás. Lolita, hola Lolita. Ya nos vamos a meter, ¿ok? Para estar allá adentro en lo fresco, ¿ok? Angélica Ontivero, saludos, buenas tardes. Dieguito, mire, ya trae algo más allá. Trae una hoja seca, no sé qué. Diego, vente, ya nos vamos a meter, vente. Mira, Diego, ven. Toma. Toma, Diego, toma, Diego. Miren, con esto lo voy a traer. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Toma, Diego, toma, Diego. Le llama la atención. Y esto es lo que trae, miren. Esto es lo que traía. Una hoja seca de no sé qué. Por cierto, en esta jarra meto todo lo que sea. Y esto no es nada, pero vean. Aquí meto todo lo que le quito. Vean, una piedra, hilos, hojas secas, ¿qué más? Flores, o sea, pelusa, no, no, no. Entonces, cuando le quito algo, para más fácil lo echo aquí. Y vean lo que tiene, vean todo lo que tiene. Si no se lo quito, todo esto lo tuviera en su estómago. Ah, Diego. Hola, ¿en qué estado está el restaurante? Glendy Orantes, saludos. Yo estoy en California. Entonces, hay varios restaurantes. Hay varias localidades. Pero están bien ricos, ¿eh? O sea, súper, súper buenos. Cuando yo voy, como tacos de cochinita pibil, que está, o sea... Mi receta de cochinita pibil está súper buena, pero la de ellos me gusta porque la hacen más suavecita, como que la dejan más tiempo cocinándose. Y, y la salsa de habanero está bien picosa también, bien picosa. Sí, las personas que viven en California, en Los Ángeles, en las áreas, busquen en el mapa de Google Guisados, así se llama, con S, Guisados. Y hay varios restaurantes, están bien ricos. Entonces yo pido de cochinita pibil, pido de chicharrones en salsa verde, bien ricos, y pido otros de calabacita. Dora, Moto, tan bellos, Diego y Lorita, muchas gracias. Muchas gracias. Dieguito, ya nos vamos a meter, ¿eh? Ah, Dieguito. Oigan, les tengo que contar en otro en vivo lo que pasó. Van dos noches que, o sea, dos noches, pero no seguidas. No, no, no. Pero en la noche, ha pasado en la noche que saco a Diego a la calle, han pasado dos cosas que sí me da un poco de, así como de, no, no es como que me dé miedo, pero sí me da precaución, sí me dio precaución. Y pero les voy a contar luego. ¿Ok? De hecho, tengo video de las dos noches. Bueno, un pedacito de video que hice. Y sí está de dar miedo, porque es en la noche, casi no hay luz afuera en la calle. O sea, y yo con Diego. Mariana Ibarra, saludos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, guapa? Dieguito, vente. Entonces sí era de dar miedo. Pero bueno, ya me voy a ir, ¿eh? Ya me voy a ir en 5 minutos, si Dios quiere. Así que apúrense a dejar corazoncitos, apúrense a dejar lo que quieran, pero déjenme. Déjenme.
Oh, Pamela. Y digo Pamela porque Pamela vio los tenis que compré. Pero encontré una cartera. No es cartera, es nada más para poner las tarjetas. Ahí está chiquita, pero tiene una abeja. Tiene una abejita de metal. Entonces te la voy a mandar por Instagram. Sí, pero entonces en la semana me acuerdan de contarles en el en vivo lo que pasó. Fueron dos casos diferentes. Así que voy a hacer dos en vivos, ¿ok? Y traía a Diego. Entonces, el primero me asustó más que el otro. La primera noche me asustó más que el otro, que la otra noche. Pero ya les contaré, ¿ok? No fue algo nada así de miedo, de cosas feas. No. Fue real. O sea, estaba yo caminando a Diego. Entonces pasó y dije, no, tengo que contárselos a ver qué opinan ustedes. Del primer día, por lo menos, que me den su opinión, ¿qué harían ustedes? Entonces ahí me van a contar ustedes. Diego, mírenlo, allá anda. Ay, Dieguito. Vamos para allá. Vean. Mírenlo. Eso es lo que hace. Él se va acá, a la donde está la tierra y todo, y se pone a escarbar. Mírenlo. ¿Qué les digo? O sea, se me hace que... Miren, mis ajos ya ni en cuenta, miren. Los ajos... Ni me acordaba de los ajos. Vean. Hey. ¿Qué andas haciendo? A ver, ven aquí. Miren, ahí estaba escarbando. De ahí saca las piedritas y todo. A ver, ven aquí. ¿Qué traes? Mira nomás. Todo lo que traes, mira. Váyase para allá. Miren, ya se le cayó una patita al trípode, miren. Ya se le cayó una patita al trípode. Ni modo. Madre mía, ya se le cayó esto. Ok. Sí, Diego es un tremendo, ¿eh? Lolita nunca hizo eso. Aunque Lolita también anduvo haciendo de las suyas. Hasta ahorita, Diego no ha hecho lo que hizo Lolita cuando estaba chica. Y la Lola seguía. Yo la rescaté cuando tenía 7 meses. Mírenlo, ahora qué trae acá. Miren, qué trae ahí. Diego, vente. Me voy a hacer como que me voy a meter, ¿ok? Bueno, no, me voy a sentar. Diego, vente. Miren, es que trae no sé qué allí, miren. Ya me voy a meter para que se metan ellos. Porque si no, Diego aprovecha. O sea, no está bien. Oigan, ya se le quebró esto al trípode. Ya no lo puedo poner ahí. Siento, mi amor. Pero hoy te lo voy a decir. Se quebró. Pues es de la página Wish. ¿Qué esperaba? Solo juega, pero... Mírenla. Esto ya lo voy a tirar, yo creo. ¿O saben qué? No, se lo voy a pegar. Se lo voy a pegar mientras compro otro. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron mi principio y el fin. Mírenlo, allá está. Ok, ya nos vamos en 30 segundos, así que déjenme retiro la mesa. Perdón por el ruido. Ya nos vamos a meter. Vénganse. Ahí viene Lola, miren. Ella Lolo se mete. Diego, vente.
Ya me relajó esto. Me tomé dos, uno en la comida y otro ahorita. No, bueno. Ya me relajó. Ok, vénganse. Déjenme tomar mi botella de agua, porque sí me voy a tomar la botella de agua ahorita. Ok, vénganse, vénganse. Vámonos, vámonos, métanse. Chiquillos hermosos. Chiquillos hermosos. Mírenlos. Afuera está, no está tan caliente, pero aquí adentro está fresco. Entonces, vénganse a la cama. Vamos a la cama, ¿ok? Mírenlo. Aquí les tengo su agua en este baño. Porque ya ven que cuando toman agua, mojan ahí de todas maneras. Y aquí pues es piso. Diego, vénganse, vénganse. Así que ya nos vamos, ¿eh? Cuídense. Gracias por haber pasado a saludar. Nos vemos lueguito. Les mando un besazo. ¡Mua! Y les mando bendiciones y un abrazo a todos ustedes y sus familias. Que tengan bonito fin de semana. Y el final se acerca ya. Me esperaré serenamente. La batería ya se anda acabando, ya me avisó. Así que nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes, feliz fin de semana. Los quiero. Gracias.